Una de las principales propuestas que llevamos adelante es la de racionalización de los horarios de trabajo, que los trabajadores y trabajadoras de este país puedan, de momento, salir una hora antes de su trabajo cada día, que al final de la legislatura la jornada laboral se haya reducido hasta las 34 horas, es decir, trabajar prácticamente un día menos con el mismo salario, porque ya los estudios que tiene el Ministerio de Trabajo, incluso las experiencias de empresas, por ejemplo, aquí en la provincia de Córdoba, el caso de Casa Rubio, que ya están implementando estas medidas por iniciativa propia, pues lo que están acreditando es que cuando los trabajadores y las trabajadoras desempeñan sus tareas sin tanto estrés, sin presión, cuando tienen tiempo para su vida, para salir, para estar con las amistades, para tener ocio, para cuidar a sus hijos, a quien quieran atender, pues la verdad es que la actividad económica, la actividad empresarial funciona bien y la economía va mucho mejor. Es decir, lo que ha hecho nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el apoyo de los sindicatos, mejorando la situación de trabajo, las condiciones de trabajo en este país, mejorando la vida de la gente, el país va mejor, el país crece, el país se desarrolla. Esa es la receta contraria a lo que hace el Partido Popular y el partido del señor Abascal, que, como todos sabemos, han recortado derechos cuando han tenido que gobernar y se han opuesto a todos los avances que hemos conseguido en esta legislatura. Yo, francamente, creo que hay que ser malas personas para votar en contra de que un salario mínimo que estaba en 730 euros, que afectaba directamente en esta provincia, trabajadores y trabajadoras del campo, mujeres de los importantísimos servicios de atención, de ayuda domiciliaria, hombres y mujeres que trabajan, por ejemplo, en las empresas de los servicios de limpieza, la subida del salario mínimo les ha supuesto en esta provincia un 28% de subida de sus salarios, ¿no? Hay que ser malas personas para votar en contra de eso, francamente, y hay que ser malas personas para votar en contra de que se acabe la precariedad.